Para aquellas personas que no son tan amantes de los mariscos y quieren probar el sabor de una cazuela, aquí te traigo una preparada con pollo. El sabor es exquisito, nada que enviarle a la otra, así que vamos a darle. Aquí tengo una pechuga de buen tamaño ya deshuesada. Igual también puedes usar cualquier otra pieza del pollo que sea de tu preferencia. Los contramuslos también serían genial. Por el momento esta pechuguita la vas a cortar en cubos que sean de tamaño bocado, el cual sería una medida ideal. Cuando ya la tengas lista, los pones en un bol y ya tú sabes lo que se viene. La hora de los poderes. Le pones sal pimienta, paprika, ajo en polvo, una gotica de salsa negra y orégano seco que le va muy bien. Vas a colocar aceite achotado en una olla o caldero que esté súper caliente. Llevas a sellar completamente los cubos de pechuga y los vas poniendo de a poquito. Si es mucha proteína, lo puedes hacer en dos tandas. La idea no es sobrecargar la olla para así lograr el sellado que queremos. No te olvides de pegarle su buena revolcada y cuando ya tengan ese colorcito que provoca, los retiras del fuego y los reservas por un momento. Un chorrito más de aceite a la olla y para la base vas a agregar una cebolla morada de buen tamaño cortada en trozos grandes, seguido de tres dientes de ajo picados, una buena pizca de tomillo, orégano y albahaca. Sofríes un poco y luego entra un pimentón rojo cortado en cuadritos. Casi ahí seguidito un tomate que esté bien maduro, sal, pimienta y el toque de comino que no falte. Deja que se cocine hasta que se forme un sofrito y luego le agregas 500 ml de agua. Para que le aporte mucho más sabor, le pones el huesito de la pechuga, esperas a que rompa el bor y partiendo de ahí vas a dejar que se cocine por 15 minutos o hasta que veas que se redujo el líquido a la mitad. Espera a que se enfríe un poco y vas a llevar todo al vaso de la licuadora menos el huesito que ese ya hizo todo su trabajo. Tapas el vaso y vas a procesar a máxima potencia para que quede todo bien integrado. Agregas la base a la misma olla y le vas a poner medio litro de leche de coco, que como siempre te digo, puede ser natural o la que viene en lata que también funciona. Deja que hierva por unos minutos y cuando ya tenga una buena textura le agrega 100 gramos de crema de leche para aportarle sabor y cremosidad. Seguido llega la hora de devolver el pollo con todo y los juguitos que haya dejado en el plato. Le rectificas la sazón solo si es necesario y te vas a picar un buen puñado de cilantro fresco y aparte esta hojita que yo le llamo cimarrón. Si tú la conoces cuéntame cómo le llamas a esta hoja que aporta un rico sabor. Por último, se las agregas directico a la cazuela, vuelves a mezclar y en ese preciso momento estamos ready. Mira nomás qué belleza. Sírvete una buena porción y a esta sí le podemos colocar su buen toque de parmesano al final que le va a dar un sabor increíble. Y ahora es turno para ti. Cuéntame tú con qué acompañarías esta rica cazuela de pollo. En mi caso con arroz, patacones y aguacate. ¡Qué delicia! A disfrutar. Muchas gracias por ver el video. Ya tú sabes, nos vemos en el próximo. Chau.